Good morning for grade. Welcome to my class. Guys, pay attention please. For grade. In your students book on page number 49, we'll ask your friend question to finish the chart. Nosotros quedamos en este chart de que vamos a hablar acerca de preguntarle a uno, dos, tres amigos sobre este tema y queda para el siguiente trimestre. Ajá, we look at the chart and we make questions and give answers. Thank you guys. Next. For oh, great, That weekend is coming, I remember. Sundays, Fridays, Saturday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday are the days of the week. Going to have a phone with everybody. Yes. And what am I going to do? I don't know. Are you going to have a hot pot? Are you going to have a picnic? No, no. We're going to have a party. Yes. In your student's book on page number 41, abran la página 45 del student's book. Voy a pedirle al ganador de la canción para que pueda realizar la canción. Ok. El ganador de la canción de esta canción fue el señor. Dylan Córdoba. Así que Dylan tienes todo el voy a abrir el micrófono para que cantes la canción como ganador de el reto de esta canción. Come on, please, Dylan. Okay, teacher. The weekend is coming. It's so exciting. Going to have fun with everybody. That's yes, that's what I'm going to do. Are you going to a hot tub? No, no. Are you going to a picnic? No, no. Tell me, tell me, what are you going to do? We're going to have a party. We'll have fun the party. Thank you, Dila. Thank you so much. okay. Y hubo una niña también que ganó la canción. Que por cierto, me sorprendí porque nunca la había escuchado cantar hasta ese día. Pero no creo que ella quiera cantarla el día de hoy, ¿o oh, sí? Veamos. Ok, guys, the second winner is Nayelis. Nayelis, sing the song, please. Mm -hmm. come on. si no está aquí ven en la pantalla está la canción. Uh -huh. uh. you came. Uh -huh. the wind is coming. it's a, going to meet uh, a everybody guess, guess what i'm want like to do. Are you going to have hope? No, no. Are you going to do um, pin? No, no. Tell me, tell me. Are you going to do? Are you going to have a party? Well, the party. party. Very good. Thank you. Muy bien chicos, a mí lo importante en esta canción era llevar ese tono y ese sonido igual parecido a la canción original. Esa caída. mm what are you going to do? Are you going to have a heartbreak? No, no. Are you going to me? No, no. Tell me, tell me, what are you going to do? We are going to have party. We'll have fun at the party. Sabía que llevar ese sentir y lo hicieron, muchos lo hicieron. Ok, let's continue, guys. Thank you. Ok, next PowerPoint. Veamos el siguiente PowerPoint, chicos. Yes, I remember. We learn about numbers. Missing number for grade. We count number 1 to 50 and we found Different missing number. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Y así sucesivamente buscamos los números perdidos. And you choose a model and you draw different type of missing number. Y ustedes tenían que hacer esta era la actividad que les decía que había que hacer para, como la última nota de map. Inside we learn about collective things. Different things. I look at the cat, it's so cute. Yes. Aha. Uh -huh. And red things. Ladybug. Flower. Apple. Heavy things. Helicopter. Jam truck, And shiny thing, Flashlight. Jam. Jam. The dance disco. And flashlight. Yes. Y les pedí que me enviara esa información que mucho hicieron, la cual eh, me sentí muy feliz por ello, ya que esa era nuestra última actividad de science. Ok, for great. We talk about countries: USA, Korea, Japan. China, Canada, England and France. USA. Korea. Seoul is beautiful. Eh? <laughs> Amazing. Friends. I found a beautiful place in different country. Busqué los mejores lugares de, ese, de cada país. China. Las mejores vistas. Canada. Japan. I want to travel Japan. It's beautiful. It's colorful. England. Este lugar que está aquí me recordó el Valle de Antón. No sé por qué. Ver esas montañas y cuando uno va llegando, se ve como hermoso ese lugar. Yes. Ajá. And in your student's book on page number 51, you have an artist, musician, soccer player, vet, flight attendant, USA, Korea, Japan, China, Canada, England, and France. Ajá. In your workbook, on page number thirty-seven, we cross out the wrong word and we check the correct word. Thank you. Next, let's continue, guys. Fourth grade. I'll go to Canada next year. I'm going to be apply a flight attendant. In your student's book on page number 52, we have a build up. Where will you go next winter? Where will you go? Where? Cuando pregunto where, significa que a dónde. Where will you go next winter? A dónde vas a ir el próximo invierno? I'll go. Puedo decir I'll go, como pueden ver acá arriba. O bien puedo decir I will go. ¿Ok? I will go to Korea next winter. What are you going to do there? ¿Qué vas a hacer? What, qué. What are you going to do? ¿Qué vas a hacer allí? I'm going to skin. Yo puedo decir I'm going or I will going to skin. Por ejemplo, aquí vemos will and going and be going to mean the same things. When they are used to make prediction about the future. Dice que will y la palabra be going, que sería este, be, el verbo to be, are, ¿Por qué utilizamos are? Porque estoy utilizando a. ¿Por qué utilizo are aquí? Porque utilizo you. ¿Por qué utilizo aquí is? Porque estoy hablando de Jennifer. Y Jennifer es he y she. Cuando uso he y she va is. Cuando utilizo I am, mira aquí va a I am going, be going to, be significa verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? Am, am, que sería I am. Are, you are, he, am. you are, we are, they are. Is. He is, she is. ¿Vieron? Entonces, aquí pregunto: I will study in Canada next year. Yo iré a estudiar a Canadá el próximo año. Si no, puedo decir: I am going to study in Canada next year. Yo estaré yendo o iré a estudiar también a Canadá el próximo año. Jennifer will be a great teacher, English teacher. Jennifer será una gran maestra de inglés. Oh, Jennifer is going to be, ella va a ser una gran maestra de inglés. También puede decir, what will they do this weekend? O oh, what are they going to do this weekend? Ah, uh, what will you, ah. Uh, Uh, will you, voy a hacer una pregunta aquí. Will you be a musician when you grow up? Tú serás un músico cuando crezca. O también puedo decir, are you going to be? ¿Te convertirás tú en un músico cuando crezca? O sea, ambas preguntas lo mismo, porque están hablando de futuro. Pero yo puedo usar, I will, que sería en el futuro. Yo haré, yo iré, yo haré esto en el futuro. O puedo decir, I going to be, yo voy a ser. O yo voy a hacer. Eso es lo que significa going to. O be going to, utilizando el verbo to be. Continúo, chicos. Ajá. Julie will going to England next year. Julie is going to go next year. Max and Tina will go to Rafing, will go to go Rafing this weekend. O puede decir, Max and Tina are going to go Rafing this weekend. También puede decir, Nina will be a okay, fly attendant. Next year or oh, fly attendant. On the future o oh, no sé, cuando quiera. En el futuro. O también puede decir, Nina is going to be. Alan will a pilot when he grows up. Él será un piloto cuando él crezca. O puedo decir, Alan is going to be. Va a ser un piloto when he grows up. ¿Vieron que es lo mismo? Aquí, chicos, como les digo, esto es muy importante que lo, lo, lo reconozcan. Déjenme utilizarlo aquí. No me levanten la mano, pido, porque estoy explicando la clase. Aquí puedo decir, Alan, will be... Ah, déjenme usar esto porque no veo. Alan, una sola L. Will be... A pilot, when he grows. Up. Cuando él crezca, va a ser un piloto. Alan será un piloto cuando él crezca. Eso es lo que dice ahí. Alan será un piloto cuando él crezca. Ahora sí. Entonces puedo ponerlo en blanco. Yes. Ahí está. O también yo puedo decir, Alan una sola que hay un ala con doble L is going be going to is, going to is going to be a pilot when he grows up Este es un poquito medio difícil este tema pero no imposible, okay? Alan is going to be a pilot, que él va a ser un piloto cuando él crezca, ¿vieron? Es lo mismo. Ah, esto aquí hubo un error. Es lo mismo que dice allí. Lo que dice arriba dice abajo y es lo mismo, nada más que tienen que saber cuándo se utiliza y cómo se utiliza, ¿bien? Sigo. Workbook page number 38, we listen and fill in the blanks. And we read the part E and answer the question. Thank you. Thank you, guys. Pauso un minutito aquí. Ya va, un minuto. Okay, guys, let's continue now. Okay, pay attention, please. Listen to me. I have the quarterly agenda here. Number one dictation. Listen and write the correct activity. Vamos a escribir las actividades de la página número 43 del Students Book. No abran su libro, por favor. Porque voy a hacer un dictado. ¿OK? OK, guys. We are going to write. Del 1 al 8 se escribe. Y por ahí mismo vamos a ir dictando. Number one. see the maple leaves number one see the maples leaf number two have a party number two have a party number three watch the sunrise number three watch the sunrise number four go to the hot spring number four Go to the hot spring. Number five, go to vacation. Number five, go on vacation. Number six, watch the sunset. Number six, watch the sunset. Number seven, have a hot pot. Number seven, have a hot pot. Number eight, go on a picnic. Number eight, Go on a picnic. Thank you, guys. Okay, guys. Second part. What are you going to do? What are you going to do next Saturday, Sunday, tonight? An hour according to the image. En las imágenes, ustedes van a tener, de acuerdo a las imágenes, ustedes van a tener una pregunta porque ahí los lleva a la página 44. What are you going to do next month? Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, yo les pregunto en una imagen. Vamos a suponer que este es la número uno y yo les pregunto a ustedes eh, What are you going to do? What are you going to do next week? Next Sunday. Vamos a decir next Sunday. ¿Qué vas a hacer el próximo sábado? Pero de repente, ¿verdad? Yo le pongo next Sunday, pero de repente yo tengo un dibujito, no voy a dibujar tan bien porque yo no soy muy buena dibujando. Vamos a buscar qué dibujo puedo hacer aquí de esto rapidito. Aquí, una olla, <laughs> no se burlen de mi dibujo chicos. Una olla hirviendo, ya yo sé que esto es Java Hotpot, ¿vale? Ya yo sé que este es Java Hotpot y que están comiendo allí unos niños, que sí. Entonces, su respuesta debe ser. What are you going to do next Sunday? Entonces usted debe responder de acuerdo a la página 44, por eso los lleve allá para que ustedes practiquen. Entonces usted van a poner, What are you? Yo le estoy preguntando a ti, que es personal, entonces usted va a decir, I am going to have a hot pot. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo dije? Next Sunday. Un day que dije ahí. Sansay. Los dedos míos están Garfield. Ok. Next Sunday. I'm going to have a hot pot next Sunday. Bien. Pero vamos a suponer que de repente no sean ustedes, no les pregunte que sea you, sino que yo les pregunte, what are. Eh, what is. What is. She. Going to do cuando? In an, uh, one hour. En una hora, ¿qué va a hacer ella en una hora? Si yo les pregunto a ustedes qué va a hacer ella en una hora y de repente o pego una imagen que la niña está haciendo, a ver, a ver, a ver, eh, have a party. Oh no, ya usamos have. Eh, busquemos watch the sunset. Una niña viendo el horizonte. Entonces usted debe responder, a ver, William. Dime. Eh, ella va responder la pregunta. ¿Cómo sería? What is she going to do in, an, uh, in one hour? De acuerdo a la página 44, la respuesta está en azulito, pero un celeste más bajito. ¿Cómo sería, William? ¿De quién hablamos primero? Primero pregúntate de quién hablamos. Mira mi oración. ¿De quién hablamos aquí? Mira, ¿de quién hablamos? Sí. de Chi, Muy bien. Entonces tu respuesta debe ser primero chi. ¿Cuál es el verbo de chi? ¿Sabes tú cuál es el verbo de chi? Aquí mira, si yo digo you, este es el verbo de you. Y este es el verbo de I. Y este es el verbo de chi. Entonces yo tengo que usar el verbo. Chi qué? ¿Cuál es el verbo aquí? Is. Épale. Y yeah, chi is ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué, ¿Cómo significa haciendo? Going significa haciendo. Ajá. Cheese, going. going. ¿Qué te dije que iba a hacer? To do. No. ¿Qué te dije que ella iba a hacer en la imagen? No, mira acá arriba en la página 43. No, en la página 43, la segunda de la página 43. ¿Cuál es la segunda imagen? 23. 43, 43, allí mismo al lado de la 44. What the, the sunset. Épale, watch the sunset, épale. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Qué dice el, al final de la oración? en un hour. One hour. Épale. ¿Ves? Solo es eso. Nada más es cuestión de asociar. Gracias, William. Thank you. What is she going? What is she? Si yo pregunto, what are you? Entonces debe responder, I am. Este es el único que cambia de todos los verbos. Porque I am, tú no vas a responder, you are. No puedes responder, you are. No, porque te estoy preguntando a ti. Entonces si yo digo, what is she? ¿Qué va a ser? What is she? Entonces usted rapidito responde eso. ¿Ok? Eh, I'm going to save that. And let's continue here. Y allí termina, entonces, sería enviarme la página 47 del Student's Book. ¿Vale? Esto ya lo hicimos de la chica que movió las cabezas y se derramó la leche, etcétera. Me la deben enviar junto con el examen. Porque eso es parte del examen. Thank you, guys.